uste dugu obra honen ibilbideak eragin izugarri edukiko duela gure lurraldean. Dakizuen bezala, Gipuzkoako biribilgunea izan da azkeneko urte luze hauetan Foru Aldundiak eduki duen helbururik importanteenetako bat, eta obra honekin burutu egiten dugu Gipuzkoako biribilgunea. Hori, notizia zoragarria da, Gipuzkoar guztientzako, batik bat, Debagoiena, Debabarrena eta Goierriko hiritarrentzako, eta baita ere, zonalde horietako ekonomiarentzako eta lehiakortasunarentzako. Guk uste dugu, azkenean, Foru Aldundi honek egiten du lurralde orekaren aldeko apustu oso sakon bat, eta horrelako obrek ekartzen diote izugarrizko oreka gure Gipuzkoako lurralde honi eta bere hiritarrei. A partir del 28, como decía, de marzo de 2019, esta obra va a culminar la rotonda de Gipuzkoa y a partir de ese momento todos los ciudadanos y ciudadanas del territorio de Gipuzkoa van a tener una vía de alta capacidad a menos de 15 kilómetros de su municipio. Con lo cual estamos haciendo y poniendo en marcha una actuación que tiene una importancia crucial desde el punto de vista del equilibrio territorial. Y la obra en sí, desde ese punto de vista del esfuerzo, pues supone que se está trabajando en 13 puntos diferentes al mismo tiempo, más de 100 trabajadores, y eso significa que, bueno, pues como decía, los 5,3 kilómetros que va a tener al final el trazado de esta obra van a implicar un esfuerzo muy importante para todos y para todas. Diputatu nagusiak esan duen bezala, 116 egina dago, idea bat egin dezazuen, piloteak eta buloiak, hau da, lurra josteko erabiltzen dian elementu horiek, ja milioi bat kilo altzairu sartu ditugu dagoeneko. Bueno, nik uste dut obra garrantzitsua dela, dimensia handikoa, eta zorionez, ba, dana ondo dihoa, eta nik zorionak eman izkiot, ekipo osoari. Terminado ya un 16%, hemos ejecutado un 16% de la obra y bueno, ya hemos metido más de 1 millón de kilos de acero entre bulones y bueno, elementos que cosen esa traza. Por último, quiero decir que ahora tenemos 3 entradas a la obra, pero para septiembre, octubre, intentaremos que solamente haya un acceso para que la afección de los camiones y bueno, de todo el movimiento de tierras sea menor a los usuarios de la carretera.